participación de más de 40 empresas, instituciones educativas y cámaras empresariales, se realizó la segunda Feria de Inclusión Laboral en las instalaciones de la nueva Delegación Municipal de Cabo San Lucas, donde se ofertaron 1,000 vacantes a las personas que se acercaron y que llenaron su solicitud, lo que les permitirá acceder a un empleo digno. Durante el protocolo oficial correspondió al titular del Servicio Nacional del Empleo, Vladimir Torres Navarro, dar a conocer los detalles para que las más de 40 empresas participaran en esta actividad que permitirá ofrecer un trabajo a personas que enfrentan alguna discapacidad, a madres solteras y de la comunidad LGBT y más, y que en otros ejercicios de gobierno no tenían esa oportunidad. Opciones de trabajo para la gente, porque pensamos que es fundamental, una tarea fundamental que consideramos los tres órdenes de gobierno, que la gente tenga oportunidades de empleo, de salir adelante y que sean espacios abiertos como la delegación municipal para que todos vengan, y en especial quienes en el pasado no tenían esas alternativas, como quienes, como las personas con discapacidad, como las personas de la diversidad sexual, como los adultos mayores. Al respecto de lo anterior, el secretario del Trabajo, Omar Antonio Zavala Agunde, resaltó el compromiso del gobernador del estado, profesor Víctor Manuel Castro Costillo, de trabajar para todos los subcalifornianos, por lo que adelantó que se ha iniciado el acercamiento para brindar capacitación laboral inclusiva a los empresarios a fin de que sean más las personas que contraten. Yo siempre he dicho que las personas con discapacidad nos inyectan vida. Hace rato que ya antes de empezar el evento, había compañeras y compañeros aquí cantando y bailando. Y esa es una actitud hacia la vida que nos dan y que nos hacen repensar que también tienen una oportunidad en la vida. Porque son seres extraordinarios. Son seres que tienen una gran luz y una gran inteligencia. Por eso, a los compañeros de Canaco que nos han acompañado y que han estado con nosotros, les pedimos, y es una de las situaciones que vamos a ver con la profesora Nocturne Almodóvar, para la capacitación para la no discriminación. Lo más importante, dijo el servidor público, es que la inclusión laboral deberá prevalecer en todo Baja California Sur, por lo que anunció que recorrerán todo el estado en la búsqueda de que este compromiso del Ejecutivo se cumpla. Por ello reconoció la participación del invaluable apoyo de los ayuntamientos en los 5 municipios con estas acciones. Participaron en el evento inaugural de la segunda jornada de inclusión laboral La Chamba Nos Une, autoridades representativas del gobierno del estado, del municipio encabezadas por el alcalde Oscar Lex Castro, del Instituto Subcaliforniano de Discapacidad Maestro Jorge Alberto Vales Sánchez. Estuvieron presentes los diputados Denny Manuel Guerrero Cruz, Eufrosina López Velasco, María Luisa Ojeda, el alcalde Oscar Lex y su esposa, la profesora Flora Aguilar Murillo, así como la ciudadanía en general.